Bien, pues bueno, como siempre vamos a grabar la clase para que luego tengáis este material para poder trabajar tranquilamente. Hoy vamos a ver la práctica número 6, análisis a nivel organizacional. En esta práctica lo que intentaremos es relacionar, buscar herramientas para poder relacionar los diferentes códigos o familias de códigos que hemos creado y las citas, etcétera. Todo lo que hemos visto previamente. Como nota positiva, deciros que la práctica más complicada desde el punto de vista de tiempo es la práctica número 5, como habréis notado, ¿vale? Porque la práctica número 5 suponía releer todos los documentos primarios, ver si pertenecía a un código, a otro código, era un tiempo, no era poco. Sé que era mucho, por eso decidimos dejar una clase libre, decidimos, bueno, flexibilizar los plazos de entrega, etcétera. También había la parte negativa o la parte complicada, y como la mayoría de los grupos no teníais toda la información recogida, pues había que terminar de hacer las entrevistas, los focus y todas esas cosas. Pero bueno, yo asumo, espero, que todo el mundo ya haya terminado esa parte. Si alguien no ha terminado, que no me lo diga, si no me pongo triste, ¿vale? Simplemente, si no ha terminado, mala suerte. Mala suerte, hay que terminarlo. Entonces, o sea, asumiendo que ya hemos hecho las diferentes entrevistas en profundidad o focus group que requiere el trabajo, hemos transcrito, hemos identificado las frases relevantes en el análisis textual y hemos codificado esas frases relevantes en los diferentes bloques que hablamos. En este caso, los bloques, voy a irme, seguramente en la mente tendréis algo así. Estos deben ser más o menos los bloques donde los habéis clasificado. Está en inglés, ¿vale? Porque me olvidé de traducir esta transparencia. Pero bueno, Customer Journey Map, antes, durante y después, los diferentes niveles de interacción entre el cliente y la empresa, y luego los diferentes generadores de experiencia. Entonces, esto básicamente serán los tipos de código que tendréis. Los he puesto en colores también, porque como veis, serán familias. Luego, cuando tuvisteis esos códigos ya, seguramente los habéis agrupado en familias. Y estamos en ese punto. Algunos trabajos cualitativos terminan aquí. Es decir, lo que hacen es básicamente codificar e intentar, por ejemplo, crear o construir tablas de coocurrencia. Eso es muy fácil porque en la clase TI tiene una pestañita que pone coocurrence table o tabla de coocurrencia o coocurrencia. Y lo que te hace es básicamente una tabla de doble entrada, en la cual te pone, por ejemplo, los códigos del Customer Journey Map antes, durante y después, en la parte superior, y en la parte de la izquierda, por ejemplo, te puede poner los generadores de experiencia. Y puedes ver la frecuencia con la que se dan ambos. Por ejemplo, evidencia física antes, evidencia física durante, evidencia física después. Eso sería, muchos trabajos terminan ahí. Hay un nivel extra en el cual nosotros vamos a intentar buscar relaciones entre esos códigos. No solamente a nivel de un cuadrito, que podríamos hacerlo, sino a nivel de lo de la tabla de coocurrencia, lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿vale? En la práctica siguiente voy a explicaros cómo se hace. Sino a nivel de los códigos en sí. Es decir, si recordáis, la analogía que yo había planteado era, nivel textual, el astrónomo que mira el cielo sin utilizar el telescopio. Nivel textual. Identifica y luego tiene claro dónde está cada uno de los elementos. Nivel conceptual, hablábamos de las gemas, ¿no? Teníamos diferentes frases, pues voy a ordenarlas por tipo, con las esmeraldas por un lado, por familias. Y luego lo que vamos a intentar buscar relaciones. Y aquí la analogía que me he traído, pues es un poco, viendo la serie de Juego de Tronos, pues me venía un poco al pelo de decir, bueno, tanta. Yo la he visto una vez y la vi tarde. Cuando ya todo el mundo la había visto, que me contaron del final, me hundieron la miseria, la vi muy tarde, cuando ya había terminado la última temporada. Claro, pero para mí fue relativamente fácil entender toda esta complejidad porque la vi del tirón. Pero si tú la vas viendo año a año, se te olvidan los nombres, las familias, si este es primo de este, amigo de este, salía con este, o ha pasado cualquier cosa. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer nosotros es intentar buscar algunas técnicas que nos permitan entender toda esta voz. Nosotros no tenemos personajes de Juego de Tronos, pero sí que tendremos conceptos. Y si los ponemos todos en un mapa, puede que
ese mapa sea difícilmente leíble. Aquí, por ejemplo, están todos los personajes principales, ¿vale? Los que son relevantes, ¿vale? Y luego, la organización, tenemos al personaje, que sería el código, y tenemos a la familia, que sería la familia de códigos. Perfecto. Ya tenemos una idea de ese código y esa familia. Lo que vamos a hacer en este punto es intentar ver las relaciones entre las familias. Porque evidentemente eso explica toda la trama. Tenemos pues a los que odian todos, ¿no? Que están por aquí, por el medio, a los que quieren todos, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a explicar nada a vosotros que no sepáis de esto. Entonces, como os decía, a nivel textual, citas. Evidentemente, en el nivel textual, el elemento principal son las citas, pero también intentamos crear memos, porque esos memos nos van a servir para la práctica siguiente, que es la connotativa. Nos va a facilitar el trabajo. Y seguramente, cuando lleguemos a la práctica siguiente, decidáis quitar algunos memos que habéis creado y decidáis poner algunos nuevos. Pues ya está, pues mira, aquí podría venir alguno, pero poquito. Ahí habrá poco trabajo. En segundo lugar, creamos los códigos, las familias de códigos, que es el nivel conceptual o contextual. Y por último, el nivel organizacional que vamos a ver hoy es el nivel interpretativo. Es decir, ahora el interés es sacar información, extraer información. Hasta el momento, si os fijáis, hemos descrito. Yo creaba códigos, hacía una tablita y decía, pues mira, este se repite tanto, este se repite tanto. Poca conclusión puedo sacar de ahí. El objetivo de esta práctica es sacar información y que esa información, lo más importante es que sea accionable desde el punto de vista del marketing. Las técnicas que estamos viendo aquí proceden de sociología. Ahora lo veremos un poquito más adelante. Y en sociología, los estudios tienen un objetivo diferente. Son técnicas cualitativas, bueno, de sociología, de antropología, de diferentes técnicas que tradicionalmente han utilizado investigación cualitativa. Nosotros vamos a utilizar algunas de esas técnicas, sobre todo aquellas que nos pueden permitir generar ideas que sean útiles para tomar decisiones de marketing. Esa es la idea. Es decir, ¿tiene sentido analizar algo que nosotros no podamos controlar o que no podamos hacer una acción para mejorarlo? Ningún sentido. Solo aquí, básicamente, en investigación de mercados, tanto cualitativa como cuantitativa, somos una herramienta de apoyo, yo siempre lo digo, somos una herramienta de apoyo para un plan de marketing. Al final, posterior, al final, las ideas que nosotros saquemos tienen que tener una posible repercusión a nivel de gestión. Es decir, hemos observado esto y esto es importante por esto. Esto es lo que vamos a intentar hacer hoy. Siguiendo un poco lo que hemos visto a lo largo del curso, ya estamos prácticamente terminando todas las fases de la investigación, definición, trabajo de campo, análisis a los tres niveles y luego redacción del informe. Sea lo que os quede. Vale, ya lo tenemos prácticamente todo visto. Se ha hecho largo el cuatrimestre, pero al final terminamos. Cuando hablamos de análisis organizacional, conceptualmente muy complejo. Yo voy a intentar simplificarlo lo más posible. Lo digo porque hay gente que a veces lee libros y dice, coño, me está explicando lo del libro. Esto no tendría que haberlo dicho porque está grabado. Pero bueno. Pero hablo muy mal. Lee libros y dice, joder, es que me está dando la mitad de las cosas. Hay muchas cosas que no nos está impartiendo. Y no las estoy impartiendo porque desde el punto de vista empresarial tienen menos sentido o podemos sacar menos uso, ¿vale? Y hace que la práctica sea innecesariamente compleja. Pero aquí sí que hay dos elementos. Cuando hablamos de análisis organizacional, tenemos que tener dos elementos en la mente. Que el análisis organizacional es, por un lado, estructural. Y por otro lado, interpretativo. ¿Estructural qué significa? Que vamos a intentar dar estructura a los códigos, a las categorías que hemos creado. En este nivel vamos a intentar dar una estructura visual, una estructura, organizarlas de alguna forma. Pensar que yo podría haber hecho tranquilamente, en este gráfico de aquí, yo lo he puesto en este orden, pero lo podría haber mezclado totalmente. Una vez estructural lo que plantea es que intentemos, que hay que intentar organizar los conceptos o las familias o los niveles de modo que podamos extraer información. Yo lo he organizado, como veis, de esta forma, la columna vertebral que he planteado es el Customer Journey Map,
Podríais haber planteado otra, ahora veremos algún ejemplo, y luego he planteado los niveles en este orden: transaccional, relacional y experiencial. ¿Y por qué lo he planteado en ese orden? Porque yo entiendo que es incremental. Es decir, la relación mínima que tiene una empresa con un cliente, la más limitada es la transaccional. Es decir, cuando la empresa le da un buen servicio, un buen nivel de servicio de acuerdo al precio que ha pagado. Calidad-precio. Mínimo. Ahora bien, vamos a plantearlo como si fuera una low cost, ¿no? Pero si yo quiero meter un factor extra en ese servicio básico, le meto aspectos relacionales. Le meto, por ejemplo, temas más relacionados con personal, atención al cliente, etc. Podemos pensarlo, por ejemplo, con un café. Mira, me acabo de tomar un café, pues el ejemplo es muy bueno. El transaccional, pues sería la máquina de café. O esa cafetería en el café te sale 1 euro, llegas ahí, no llega ni a entrar, te pones en la puerta, en el centro hay varias, y dices, un café con leche, te lo ponen 1 euro. Un segundo y medio. Transaccional. Ahora bien, si queremos incrementar la relación entre el cliente, o si se incrementa la relación entre el cliente y la empresa, eso en principio incrementará la experiencia del cliente, podemos meter el factor relacional. Ya tenemos ese bar en el cual te sientas, en el cual conoces a las personas, y en el cual cuando llegas, muchos de vosotros de vuestro barrio, de vuestro pueblo, diréis, te saluda por tu nombre. Y de hecho ni te pregunta, te pone lo que siempre tomas, y a ti te da gusto que lo haga. Eso es un extra. Tú estás dispuesto a pagar más o a tener más fidelidad a ese proveedor de servicios porque te conoce. Hay una parte relacional. Y luego tenemos un tercer nivel, que es incremental, que suponen los otros dos, que es el experiencial. Es decir, donde ya vas a ese bar, que además de que te conocen o tal y cual, es un bar moderno, bonito, con música, donde ese tomarse ese café ya no es un café, sino es una experiencia. No hay que olvidarse, eso es lo que está pasando con muchas empresas hoy en día, sobre todo de restauración. Yo cuando voy a Alicante Centro, muchas veces que cada día que voy poco, pero cuando voy, hay 20 bares y restaurantes más, se crean y mueren, se crean y mueren, en los cuales todos tienen idea de desarrollar una experiencia de cliente a este nivel, experiencial. La lámpara, no sé cuántos, el baño, todo muy tal. Pero luego te pides el café y está malísimo y tardan un montón en servírtelo. Tardan un montón, es decir, intentan llegar a este nivel experiencial sin tener en cuenta el transaccional y el relacional. Aquí quiero llegar con esto, que el orden en que ponemos los elementos en una vista de red, cuando hacemos un trabajo, tienen por qué. No es porque sí. ¿Vale? Y esa es lo que se llama la parte organizacional. ¿Vale? La lectura, digamos, el nombre técnico, la definición técnica, perdón, estructural, nos acerca a la posición jerárquica de los atributos o categorías dentro del conjunto de datos. Si lo leo así, no se entiende, pero si lo leo como antes y digo, la localización física de cada elemento tiene una lógica. Una lógica y hay que buscar esa lógica. Yo en este trabajo de la asignatura os he dado más o menos todo, os he explicado los niveles, os hemos ido haciendo poco a poco. Pero si alguien, por ejemplo, llega a hacer un trabajo de este tipo para TFM, perdón, para TFG, todavía TFM, ¿no? Para TFG y quiere aplicar una parte cualitativa y no lo hace sobre experiencia del cliente, pues va a tener que pensar por su cuenta. Va a tener un montón de conceptos encima de la mesa y va a tener que pensar cómo los organiza. En resumen, las categorías más importantes o los códigos más importantes se ponen en el centro. Es decir, tú comienzas a hacer un trabajo y veas un montón de conceptos y a cuáles pongo en el centro del gráfico, pues lo más importante. ¿Cuáles son los más importantes? Pues lo que sean. En mi caso, en nuestro caso, yo creo que el Customer Journey Map es lo más importante. Y luego tenemos la segunda parte, una vez hemos colocado todos los elementos encima de la mesa, la parte interpretativa. Es cuando intentamos buscar relaciones entre los elementos. Relaciones. ¿Vale? Y ahora veremos qué significa esto. Pero antes que nada, vamos a analizar desde el punto de vista estructural, vamos a utilizar o sí, a ver una sola herramienta que nos va a permitir un objetivo del trabajo. Si os acordáis, los objetivos del trabajo, cuando vinimos el primer día, os dije, tiene que haber un objetivo que tenga que ver con el Customer Journey Map y tiene que haber un objetivo que tenga que ver con la experiencia del cliente o el customer experience. Y hemos visto a lo largo del curso
que para analizar el Customer Experience teníamos dos herramientas, que eran los generadores de experiencia y eran los niveles de relación. Transaccional, relacional, ¿vale? Pero había un tercer objetivo que muchos de los grupos no lo pusisteis en el control 1, que tenía que ver con conocer las características de los clientes, entender cómo eran mis clientes, qué valoraban, qué no valoraban, qué perfiles. En el marketing, la palabra que utilizamos para dividir a los clientes o a los consumidores, según si es un producto o un servicio, se llama segmentación. Todos lo conocéis, ¿no? Segmentación. Eso será introducir al marketing en primero. Bien, nosotros ahora vamos a intentar segmentar en base a la información cualitativa que hemos visto en las entrevistas. Es decir, vamos a intentar buscar perfiles de clientes. Y para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama el cuadro semiótico. Hay tres herramientas más que se utilizan a nivel de sociología para análisis estructural que no vamos a ver. El primer año de la asignatura, que es el tercero, y la vimos todas. Fue complejo, la práctica esta duró 2 semanas y realmente me di cuenta que había tres que tenían muy poco uso para nuestros trabajos. Entonces digo, ¿para qué perder tiempo? Prefiero que tengáis más tiempo para otras cosas. Entonces, cuadro semiótico. En el cuadro semiótico, esta es la definición formal de cuadro semiótico, es una representación de las relaciones entre los rasgos distintivos de una categoría. Ahí lo dejo. Yo leo esto y no se entera nadie, ¿no? Es como, ¿esto qué es? Bueno, vamos a simplificar. ¿Para qué lo vamos a utilizar nosotros? Se puede usar para más cosas. Por ejemplo, vamos a intentar identificar tipologías de clientes. Tipologías de clientes que en principio sean opuestas, ¿verdad? Porque si es un cuadro, yo por ejemplo tengo en un punto los individuos que son sabios, es un ejemplo, ¿vale? Sabios y los novatos, esto está opuesto. Los críticos y los moldeables. Como veis, hay oposición, ¿vale? Entonces, intentaremos buscar diferentes niveles. Intentaremos definirlos con una frase. ¿Vale? En general, esto podría aplicar para muchos casos, pero no para todos. Individuos sabios que tienen conocimiento derivado de su experiencia. ¿Qué significa? Que si yo tengo un trabajo relativo, por ejemplo, a un restaurante, y en ese trabajo tengo individuos que han ido 10 veces, que les encanta, pero además han ido 10 veces y tienen mucha experiencia y demuestran esa experiencia en la entrevista, yo los podré colocar en ese grupo. ¿Vale? Valoran la trayectoria y la madurez del producto. Valoran. Pero hay gente que no valora la tradición. De la misma forma que hay gente como yo, que somos. Yo soy un animal de los mismos sitios siempre. Yo tengo 4 sitios y me gusta ir a los mismos sitios y a veces pruebo cosas nuevas, pero muy poco. A mí me gusta ir a sitios buenos y que me gustan. Y no pruebo demasiado. Yo estaría en ese grupo de allí, ¿vale? Pero hay gente que busca lo contrario, que busca descubrir. En inglés es lo que se llama un variety seeker. Hay gente que le gusta probar cosas nuevas siempre, en todos los ámbitos de la vida, ¿vale? Pero en el ámbito, por ejemplo, del consumo también. Pues ese tipo de personas irán aquí. Esas personas valoran menos la tradición, valoran la novedad. Luego tenemos los críticos, y aquí en los críticos podemos tener personas. Fijaros que pueden haber críticos sabios, pero también críticos rookies o críticos novatos. Es decir, tienes esa gente, por ejemplo, los que saben mucho de vinos, tienen mucho conocimiento y son muy críticos, ningún vino les cierra. Esos son críticos con experiencia. Pero luego tienes gente que son críticos sin ninguna experiencia. En cualquier caso, son críticos, ¿vale? Estrictos en el consumo o en el valor. Y luego tenemos a las personas moldeables. Porque son la típica gente que le da igual, ¿no? Cuando tienes un grupo de amigos en WhatsApp y dices, ¿dónde vamos a comer? Y uno dice japonés, el otro dice no sé cuántos, y siempre están los 2 o 3 amigos que dicen, a mí me da igual. Oye, ese va a moldear. Bien, esto que acabo de decir ha sido una forma muy simple, es una forma de intentar simplificar la realidad de los clientes. Voy a explicaros el por qué es interesante. Si yo tengo un plan de marketing, creo que estáis todos con estratégico, ¿no? Con la asignatura de estratégico estaréis ya prácticamente terminando el 4. Cuando tú haces un plan de marketing, ya sea estratégico o no estratégico, un elemento fundamental es la segmentación. Es decir, tú tienes que tener un mercado de referencia amplio, pero luego tienes que ser capaz
de segmentar ese mercado, de dividirlo de tal forma que tus acciones vayan orientadas hacia alguna parte del mercado. Porque no hay que olvidarse que no somos la Coca-Cola. Y lo digo realmente. Coca-Cola, esa marca Coca-Cola que vosotros pensáis, botecito negro y tal y cual, esa marca tiene infinidad de marcas detrás. Porque la marca Coca-Cola tiene bebidas carbonatadas, zumos, aguas, tiene de todo detrás. No es solamente la Coca-Cola, es un grupo empresarial. Entonces, este tipo de empresas se pueden permitir llegar a cualquier público. Pueden hacer campañas para un público muy ba medio bajo o bajo, o pueden hacer campañas de exclusividad. No tienen problema. Pero las empresas normales no pueden. Tienen que conocer a a sus clientes y tienen recursos limitados. Entonces, tienen que poder entender a sus clientes, dividirlos en grupo y luego las acciones de marketing que llevas a cabo van dirigidas a uno o a otro. Y me explico. Pensad en lo siguiente: si yo soy una empresa pequeña, la gente de marketing siempre nos considera mal. Eso ya va a empezar, ¿no? Tú estás en una empresa y marketing en una empresa se considera un gasto. Así va a empezar. Y yo siempre digo, yo diría, a ver, por supuesto es un gasto, pero es una inversión. Cuando me refiero a gasto es que no tiene retorno. Digo, por supuesto que tiene retorno. Porque si tú haces bien las cosas en marketing, van a haber individuos que compren, que adquieran el producto o que sigan adquiriéndolo por esas acciones. Pero desafortunadamente se considera un gasto. Claro, si tenemos un presupuesto limitado, imagínate que tienes 10.000 euros para acciones, 15.000 euros, que para una empresa es muy poco. Claro, ¿vas a hacer acciones para todo el mundo? Cuando veíais en el estratégico las estrategias de segmentación, pues habían que si, concentrado, no sé cuánto, los diferentes tipos de formas de afrontar el mercado. Claro, yo siguiendo la lógica o siendo intuitivo diría, pues si tengo poco presupuesto, voy a hacer acciones sobre el segmento que tenga un tamaño suficientemente grande, pero sobre todo aquel que tenga una experiencia de cliente baja. Porque si yo tengo un grupo de individuos, la gente de los sabios, que los tengo súper contentos, pues bueno, no tengo mucha necesidad de hacer acciones específicas, porque ya los tengo contentos. Tendré que ir a por los que me puedan interesar, que tengan un nivel de experiencia de cliente bajo. Bien, eso es un poco la idea de la segmentación. El año que viene, claro, ahora voy a enseñar varios ejemplos. La crítica que tiene hacer este tipo de segmentaciones a nivel cualitativo es que es muy interpretativo. Es decir, vosotros vais a ir leyendo y vais a intentar crear tres, cuatro grupos, si es posible, en base a lo que leáis. El año que viene vamos a ver ese tipo de estudios de segmentación, pero cuantitativamente. Vamos a utilizar, bueno, algún tipo de aplicación de machine learning muy simple para hacer segmentación. Es decir, para meter información de los individuos y que el mismo ordenador me los organice por grupo. Y una vez tengas información, yo les voy a dar un nombre. Voy a decir, este grupo es principalmente femenino, masculino, edad joven, mayor, lo que sea. Bien. Ejemplos de cuadros de tabla, cuadro semiótico o tabla semiótica para de trabajos de años anteriores. Pues, bueno, trabajo del Oceanographic. En este caso, los chicos y las chicas de este grupo identificaron sabios novatos, igual que lo puse en inglés porque lo mismo está lo utilicé para el grupo de inglés también. Sabios novatos, personas que tienen experiencia en relación al servicio y además valoran esa experiencia, novatos, personas que son de las que prueban, ¿no? Gente que dice, pues he ido a 27 parques temáticos y quiero ir al 28, o a parques como los oceanográficos. Pero en este caso ellos identificaron dos grupos diferentes que eran los atentos y los desatentos. Eso es diferente a lo de crítico y moldeable. Bueno, tuvieron esa. Lo interesante aquí es, por supuesto, intentar poner el nombre más aproximado posible, pero sobre todo identificar aquellas citas de del texto que apoye tu idea. ¿Qué significa? Tengo individuos que son sabios. Bueno, ¿qué individuos? O sea, ¿qué frases, mejor dicho, qué frases de los individuos te hacen pensar o te hacen clasificar a esa persona como sabio? Pues bueno. Leí las frases, aquí indicadas son las frases simplemente sacadas. Las han buscado como lo subrayaron en el texto, o buscan las frases y las asocian. Dame un segundo y termino la frase, ¿vale? Si no, igual se me queda
¿Cuántas hay que poner? Pues no hace falta poner 27. Si tú has encontrado cuatro o cinco ideas que son claras en relación a la experiencia, con a la valoración de la calidad de la tradición, pues las pones ahí, identificas ¿cómo se llama? El documento primario y la frase, por ejemplo. O al menos el documento primario. Es decir, podrías poner entrevista 1, E1, focus group, por ejemplo, 1. Y si en el focus group, por ejemplo, 1 tiene 4 personas, pues tú pondrías a la primera persona le llamarías 1, 2, 3, 4. Entonces sería focus group 1, 1, por ejemplo. Primer focus group, primera persona. Si aquí te aparece una persona dentro del focus group, la segunda, focus group 2. Bueno, lo podéis hacer como queráis. En tanto en cuanto se pueda identificar, no hay ningún problema. Disculpa. Y eso el 1.2.1 que pone al final de la frase de sabios, ¿qué significa? Claro, aquí tenía que verlo, porque cada grupo me lo ha hecho de una forma diferente. Pero yo entiendo que esto debe ser el primer documento primario y la primera frase. O al revés. O frase, documento primario. Seguramente por los números, frase, documento primario. Entonces, pero bueno, tendría que leerlo en el trabajo, ¿vale? Porque esto lo vamos así, ahora mismo no recuerdo. ¿Vale? No, no recuerdo porque el código cada uno lo hace como quiere. El grupo que hizo el trabajo sobre Dream Sea Mediterranean Camp, pues bueno, optó por una clasificación más parecida a la que hemos visto nosotros antes. Sabios novatos, críticos moldeables y, bueno, es cierto que dentro del texto, aunque este sea el gráfico, dentro del texto hay que poner evidencia siempre. Es decir, siempre hay que poner entre comillas las frases que te permiten opinar de esa forma. Es decir, clasificar a los individuos de una forma u otra. Esas frases, la del término que se utiliza o que utilizan muchas consultoras para ese tipo de frases, esos ejemplos entre comillas, son verbatim. ¿Por qué? No lo sé. Pero dicen, eso es un verbatim, como ese ejemplo. ¿Vale? Bien, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Vale? En este caso tiene que ver con el trabajo que os he ido comentando a lo largo del cuatrimestre, relacionado con coches híbridos y eléctricos, y la filtración de coches híbridos y eléctricos. Una estudiante de grado de hace unos años, que ahora ya está prácticamente cerca de acceder al doctorado. En cualquier caso, esta persona hizo unas entrevistas en profundidad e identificó cuatro perfiles de clientes que adquirían coches eléctricos o híbridos. Los normies, ahorradores, tecnológicos y ecológicos. Cuatro. ¿Por qué? Porque ella, viendo esas transcripciones, interpretó que eran las motivaciones que tenían los individuos en relación a esa adquisición. Entonces puso tipo 1, 2, 3, el nombre. Lo explico un poquito, fijaros, para que se quede mejor presentado. Esto yo sé que no tiene mucho que ver con la experiencia del cliente, pero sí que tiene que ver con la forma de presentar los resultados. Tú puedes hacer primero una tablita explicando las características y después un cuadrito con las citas. Es decir, el norm, que la definición es esa, y si la pones aquí se quedaría un tocho, pues la pones en otra tablita y luego pones ahí unas cuantas citas que apoyan la idea o ese grupo. En cualquier caso, no es demasiado complicado. De hecho, vosotros habéis tenido mucha relación con vuestros documentos primarios, los habéis leído muchas veces, y seguramente todos los que estáis aquí, al menos aquellos del grupo que habéis leído los documentos primarios, porque yo sé que en muchos grupos habéis dividido el trabajo, y hay gente que ha leído los documentos, los ha transcrito, otra gente, cada uno está haciendo una tarea. Estoy convencido que los que hayan leído el documento primario en detalle varias veces, en su cabeza ya tienen como dos o tres perfiles. Hostia, pues esta persona iba por aquí. Pues es volver a leer un poquito y generar ese cuadrito. Y ahora vamos a dar un salto un poco diferente. Vamos a ir a la parte más organizacional, ¿vale? Estructural, organizacional, y vamos a la parte organizacional. Lo que vamos a ver ahora se llaman redes y lo vamos a ver un poco diferente. Lo voy a explicar un poco diferente a como he explicado las clases anteriores. Básicamente porque no. ¿Sí? Sí, por supuesto. Si no, nos volamos. Va a refrescar. Lo voy a hacer un poco diferente hoy, básicamente porque si lo hago
Si hago lo que tenéis que hacer y lo grabo, básicamente voy a estar haciendo la práctica y no quiero hacer otra práctica. Entonces lo que vamos a hacer es ver un par de vídeos cortitos en los cuales siguen los mismos pasos pero con otras variables. Por lo menos para que tengáis que hacer algo vosotros de nuevas. ¿Me seguís, no? ¿Por qué? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, por supuesto, el libro del programa, esto creo que no lo he comentado mucho. Si vais a citar en el trabajo este, ¿os acordáis? Acordaros que en el trabajo hay que ir haciendo las prácticas, presentarlas cuando lleguemos al control 2, pues hemos hecho esto, hemos obtenido esto, tal y cual, pero luego hay que hacer un informe. En ese informe hay que explicar los pasos y cómo lo habéis, digamos. Y habría que citar fuentes. Yo sé que muchos de vosotros tendréis que citar los vídeos que yo subo. Ponéis, citar el vídeo de YouTube. Podéis citar el vídeo de YouTube, no pasa nada, porque está publicado. Pero es recomendable, de cara, por ejemplo, a un TCG o a un TFM, que citéis libros. Me explico. Si el año que viene hacéis una investigación y tiene una parte cualitativa, aunque sea pequeñita, no tan larga como la que estamos haciendo en la asignatura, el libro que deberíais citar es el libro de Atlas Tech. De modo que, aunque luego citéis el vídeo, no, los vídeos, no pasa nada. Pero que vean, porque el tribunal muchas veces busca referencias que sean más representativas, digamos. Entonces, os he puesto aquí el libro, que ya lo he puesto varias veces, pero lo vuelvo a poner. Y todo lo que vamos a explicar ahora está en esta parte del libro, ¿vale? En estos puntos. Y ahí tenéis el libro. Bien. Entonces, bueno, antes de seguir, ya que he nombrado el TFG. ¿Ya habéis contactado con vuestros futuros tutores y tutoras? Que no me diga nadie luego que no os avisé. Yo sé que en otros grados sí que me llaman, porque como yo sé que llevo los TFGs en mi departamento, me llaman al despacho o me mandan correos de estudiantes de economía, de ADE, de cosas de estas. Es que mi tutor no me lo dijo. Vosotros sí que tenéis pecado. Lo he dicho un montón de veces. Y ahora estamos ahí ya en el minuto 90. Seguro que habéis contactado con algún tutor o tutora y ya os dice que está a tope. Si no, a tope me refiero con el máximo de tutorizados. Bien, si no, vais a ir a septiembre y os digo, en septiembre, cuando matriculéis en septiembre, en la asignación regular, nunca hay plazas en marketing. Básicamente, más que no hay plazas en marketing, os digo lo contrario. Las plazas que suelen quedar son en fundamentos de la economía, economía aplicada, con suerte. Política económica, ese tipo de cosas. Contabilidad. O sea que, si queréis publicidad, cosas de este tipo, buscad a los profesores ahora. ¿Vale? Bien. Entonces, vistas de red. Esta herramienta es una herramienta que es muy útil y, sobre todo, muy bonita. ¿Vale? No, no me tachéis de friki. Bonita en el sentido de, yo cuando hago un informe con unas tablitas, eso es lo que más le gusta a los clientes. Las tablitas, las cosas que son fáciles de leer. Cuando hay mucho texto, no les mola demasiado. Y cuando tú tienes algo complejo, si le planteas una vista de red que simplifique su proceso mental, mejor. Claro, ¿qué hacemos con las vistas de red que veremos de ahora? Facilita la exposición de las principales hallazgos. Es decir, permite resumir la información de forma visual. Facilita también la redacción de los resultados. Porque si tienes un grafiquito que está bien hecho, que tiene una estructura buena, pues tú cuando vais a explicar los resultados en texto, pues sigues en la forma del gráfico. Y se queda, como le llamo yo, se queda, el texto tiene más flow. Esto suena como muy, muy, ¿cómo se llama? Muy millennial. Pero yo flow entiendo como flow en un texto cuando me lo leo y es natural la lectura. Es natural. Veo que la persona se las ha currado la estructura. Un gráfico bueno te ayuda a que el texto sea más fácil de leer. Facilita también las comparaciones. Si tú haces un grafiquito o has visto trabajos previos que tienen este tipo de gráficos y haces uno parecido, pues se pueden comparar. Y bueno, ahí sintetiza la información básica. Se utilizan bastante las representaciones de red. Os voy a enseñar, voy a hacer un poco lo que hago a veces de los do's y don'ts, ¿no? Que les digo en inglés. Lo que es recomendable y lo que no es recomendable. Esto es una vista de red. Esto es una vista de red que es un infierno. No es una vista de red. Porque, claro, aparte de que está pequeñito y no podéis leer demasiado, yo cuando veo esto así,
¿Qué pensáis vosotros? ¿Vosotras? Digo, ¿por dónde pillo esto, no? O sea, le doy la vuelta, ¿qué hago con esto? Es decir, una vista de red te debería permitir, de un vistazo, sacar tres conclusiones, cuatro conclusiones claras. Si tú tienes muchas variables, igual te interesa tener varias vistas de red. En vez de meter 20 variables, o 20 códigos, o 40 códigos en una. En un gráfico que es ilegible, porque no hay página que aguante esto, pues igual como le digo en inglés, le break down, lo desagrego. Es decir, voy a leeros simplemente una cosa. Fijaros en este gráfico si yo hiciera lo siguiente. Si yo borrase todo esto de arriba, mentalmente hacerlo vosotros. Si yo borrase todo esto de arriba y me concentrase en estos tres elementos, aquí pone. Plano experiencial, plano transaccional, plano relacional. Es decir, este gráfico de aquí para abajo me está explicando cosas. Puedo ver diferencias por planos, con generadores de experiencia o lo que sea. Estamos mezclando diferentes herramientas, pero tendría sentido y sería, fijaros, relativamente fácilmente explicable. Pero en el momento que meto muchas más cosas, se complica. ¿Vale? Entonces, aquí quiero que veáis un ejemplo de un plano, bueno, aparte de otro tipo de cosas, fijaros. Entre los elementos, aquí tenemos un plano experiencial, aquí hay dos elementos, es parte de, is part of, ahí, las relaciones tienen un nombre, que veremos ahora. Las flechitas tienen un nombre. Otra cosa interesante, hablando desde el punto de vista estructural, perdón, fijaros, plano experiencial, transaccional, relacional. ¿Qué veis en ese orden? Experiencial, transaccional, relacional. Yo lo que veo, por una de las críticas que dice ese grupo, perdón, Ah, no, que veo los niveles que has puesto antes. son lo mismo, pero el orden no es el mismo. Es decir, si yo quiero escribir estos resultados, yo entendería empezar a hablar de los transaccionales, que son el nivel más básico de interacción, luego pasaría a hablar del relacional y al final de la página del experiencial. Lo natural, voy de menos a más. Pero esta gente no lo ha hecho así, ha hecho experiencial, transaccional y relacional. Lo ha mezclado todo así, ¿no? Yo hubiera cogido el transaccional, lo hubiera puesto aquí, el relacional en medio y el experiencial en la derecha. Más que nada, porque estamos en. Nosotros escribimos, ¿cómo escribimos nosotros? A diferencia de otras lenguas, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Nuestra mente está acostumbrada a leer cualquier cosa de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces, lo normal sería eso. Si yo escribiese en árabe, pues igual escribo al revés. Pues lo puedo poner al revés, pero nosotros no. Nosotros lo podemos, si lo estás escribiendo en un idioma, pues la forma más natural, más interpretable. Más cosas. Aquí tenemos otro ejemplo del tema de los coches eléctricos. Aquí es más difícil de explicaros, os he puesto el ejemplo para que lo vierais por un detallito. Es más difícil de explicaroslo porque en este trabajo de los coches eléctricos no se habla de customer journey map, ni de planos. Las variables son diferentes. Pero simplemente quería traeros el gráfico, cómo se pueden poner cosas en colores también, cómo seguimos teniendo, pues en este caso, por ejemplo, la preocupación medioambiental, las normas sociales, los puntos de carga. Todas estas cosas, esta persona nos dice que están asociadas con, is associated with. Evidentemente, los incentivos, las normas sociales y la carga, por ejemplo, a más incentivos, que me dan ayudas económicas para tener coches de este tipo, si la gente que me rodea está a favor de los coches eléctricos y si hay más puntos de carga, yo tendré una intención de uso más grande, están asociados. Como veis, esto es un. Unas variables diferentes, pero el modelo es similar. Traemos aquí varias cosas que quiero que os fijéis. Las relaciones. Y si yo tengo en algún caso, que ahora lo veremos en el vídeo, si yo tengo en algún caso algún código que quiero poner alguna cita como ejemplo, si tengo un código relacional, por ejemplo, y me gustaría sacar alguna cita como ejemplo, o la definición, puedo decirle al programita que me saque la cita, que me la pegue. La puedo arrastrar, que lo veremos luego cómo sea. ¿Sí? La línea roja, que es.
La línea roja seguramente sea, estos son colores que ha puesto la persona, ¿no? La línea roja seguramente tenga que ver con aspectos connotativos. Es decir, en principio el programa solamente te hace líneas de color negro. Lo único que hacemos nosotros es ponerle ¿cómo se llama? Lo que hacemos es ponerle un tipo de relación. Sin embargo, seguramente esa es una relación de asociación. Si en alguna relación vemos algún aspecto connotativo, nervios, tensión, alegría, yo muchas veces lo que digo, que lo veremos en la práctica siguiente, que pongáis, por ejemplo, las líneas en color y luego expliquéis en el texto. Las líneas en color rojo significan aspectos connotativos asociados a... Pero no tiene nada que ver con lo que se hace con eso. Bien. Y entonces, pues tenemos, antes de explicaros, de explicaros cómo se hace, os enseño. Estas son las tools o las herramientas que vamos a tener, las que hemos visto. Y estas son las propuestas, dos ejemplos de propuestas, podéis hacer otro tipo, de propuestas que vamos a hacer, que os propongo yo. Ejemplo, podríamos tener un primer network o una primera vista de red en la cual intentamos relacionar el Customer Journey Map antes, durante y después, los elementos, las familias y los códigos que están en ese grupo, con los generadores de experiencia, que son, pues, los generadores de experiencia, si os acordáis, evidencia física, ¿verdad? Estado personal, procesos, etc. Bueno, aquí está un poquito diferente porque lo he puesto como con más ejemplos. Pero si os fijáis, he puesto en el primer gráfico los diferentes niveles de Customer Journey Map, antes, durante y después. He creado unas flechitas, si os fijáis. No, ahora veremos cómo se crean, ¿vale? Pero lo que he hecho es crear unas flechitas entre estos códigos que tienen la flechita para los dos lados, es decir, para los dos lados, como veis. Hay otras que solamente tienen para un lado. Estas tienen para los dos lados. Las que tienen para los dos lados significa que están indicando relación o asociación. Con esa flechita, ¿qué quiero decir? Esto, esto y esto. Con esas flechitas por el medio están associated with y associated with. Está asociado o relacionado. Con eso estoy diciendo que si un individuo en su Customer Journey Map tiene una experiencia de cliente, percibe una experiencia de cliente alta, es probable que en el siguiente nivel, es decir, si cuando está buscando información, se pone en contacto con la empresa, tiene unas interacciones buenas, eso está asociado con... Está asociado. Asociado significa que no es causal. No siempre. Que te tratan bien al principio y luego cuando llegas te tratan bien. Pero en principio es asociación. Evidentemente, si un individuo ha pasado de forma exitosa por la fase previa y la fase de durante, pues en el Customer Journey Map después tendrá más probabilidad de recomendar, etcétera, etcétera. Es un poco la idea, y sobre todo aquí estoy introduciendo ya el concepto de una relación asociativa o de relación. ¿Vale? Ahora bien, si vamos a relacionar los elementos de los generadores de experiencia con cada uno de los elementos, creo que os lo comenté en su momento. Seguramente no todos los generadores de experiencia estén relacionados. Recordad que teníamos una serie de generadores de experiencias que eran. Evidencia física o espacial. No, perdón. Entorno espacial, personal, procesos, provisión de servicio, como se llama en castellano, y evidencia física. Claro, no todos estos van a estar relacionados con todos estos. ¿Por qué? Porque es posible que antes de la experiencia yo no tenga relación con ningún staff, con ningún personal. Entonces yo no tendría sentido que pusiera esas flechitas. Es decir, tengo que leerme las transcripciones y ver lo que me dice la gente, con qué está relacionado. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplito. Por ejemplo, antes puede estar relacionado con el booking y con el proceso de llegada.
Y fijaros que estos elementos, el reservar la habitación de hotel, por ejemplo, o el gestionar el proceso de llegada del aeropuerto al hotel, son parte de el Customer Journey Map Before. ¿Veis que antes hablábamos de está asociado con esto, está asociado con esto y está asociado con esto? Pero estos elementos son parte de la fase previa. ¿Me seguís? En tu cuadrito del Customer Journey Map, pues tienes buscar información, lo que sea. La fase de durante, pues está compuesta por el check-in, la habitación, el restaurante, pues todo eso. Todos esos elementos son parte de. Y por último, el after, after le falta la T, podría estar relacionado con la satisfacción, la recomendación, etc. Bueno, pues es un ejemplo, ¿vale? No hace falta que lo copiéis a pie juntillas, pero con esta idea tenéis ahí una idea de un gráfico, de una vista de red. Aquí podemos tener otra vista de red. Bueno, antes de dar el salto a esta, alguno de vosotros podría decir, bueno, pues hago una segunda poniendo de vuelta el Customer Journey Map en el medio, pero en vez de poner estos elementos, pongo la cuestión de transaccional, relacional y cliente. Podría ser una segunda. O la tercera, que es esta de aquí, y habrá más. Yo quiero analizar transaccional, relacional y experiencial. Entonces, quiero analizar los niveles de relación entre clientes. Y esto lo puedo relacionar, por ejemplo, con los generadores de experiencia. O puedo relacionarlo con lo que sea. Siempre pensando en asociaciones y en ISPARCO. Yo normalmente cuando hago este tipo de gráficos me suelo ceñir a esos dos, no suelo utilizar mucho más. Ahora bien, hay otros que se llama, es contradict. Contradict significa que contradice, que es opuesto a. A veces puedes tener un elemento, por ejemplo, que sean las colas. En vez de ser positivos, que sean negativos. Colas, filas o colas, ¿no? En la llegada al parque temático. Eso no es parte de. En teoría, si tengo una cosa positiva, por ejemplo, la calidad de la calidad de la habitación. Y luego tengo una cosa que es la cola, o sea, el check-in, la habitación y el restaurante, cuanto más mejor, cuanto más experiencia, mejor la experiencia del cliente. Pero si yo tengo una cola, la cola sería al revés, cuanto menos cola, mejor. Entonces, para esos elementos negativos se utilizaría la relación contradice o contradice o opuesto a. Entonces, ahora veremos las diferentes relaciones. Ya hemos visto entonces a dónde queremos llegar y ahora vamos a ver cómo llegar. Es muy simple. Una vez tenéis la unidad hermenéutica de la práctica número 5, esa completita, lo único que hay que hacer es crear una vista de red que se hace en 3 minutos. Ahora vamos a verlo con un vídeo. Voy a ir parando y voy a ir explicando. Esta familia no la supera ni a. En Amazon, encuentra los productos. A ver, vamos a quitar, a ver cuando pase el anuncio. Ahí. En este vídeo aprenderemos cómo crear una red de call. En primer lugar, desde Home Inicio, seleccionamos la opción New Entity. ¿Veis? Nuevas entidades, a ver, tenéis en castellano muchos de vosotros, nuevas entidades o nuevos elementos, nuevo new network o nueva red. Habría que plantear, New Network, nueva red. ponerle el nombre. Accederíamos el nombre a nivel, modelo de comunicación. Empezamos desde el navegador izquierdo, seleccionar los códigos que queremos que forme parte de este modelo de comunicación. Voy a elegir componentes de la comunicación, comunicación no verbal, comunicación paralingüística, verbal. Y podría ir arrastrando y soltando todos los códigos que quiero que forme parte de esta red de códigos.
Por supuesto, en cualquier momento cuando seleccionamos el código, podemos cambiar el color del código, podemos aumentar la casilla del código. Y ahora lo que vamos a hacer, enlazar código con código. Fijaos que lo primero que ha hecho, parece una tontería, pero es ordenarlos. Porque cuando tú los metes, como veis, ya una opción que tienes es como voy a arrastrarlo, pincharlo y arrastrarlo. Pero tú puedes seleccionar un montón y pasarlos de forma grupal. Lo que pasa es que cuando los pasas, no tienen orden. Primero es ordenarlos. Luego, por ejemplo, jugar con los colores. Si tú vas a tener un gráfico con diferentes niveles de estudio, pues le puedes poner un color diferente que se vea visualmente qué es cada cosa. Y luego, en este caso, por ejemplo, componentes, veis que este ejemplo que tiene es de comunicación, de publicidad, probablemente incluso de, sí, de publicidad. Comunicación. Componentes de la comunicación eficaz. Verbal, comunicación no verbal. Entonces, como veis, estos elementos, ¿por qué lo he puesto de esta forma? Porque la comunicación eficaz incluye varias cosas. Incluye verbalmente decir cosas y decirlas bien, incluye explicarlo no verbalmente, con las manos, con gráficos, imágenes. Todos esos elementos son parte de este elemento. Entonces, cuando cree relaciones, seguramente pondrá crear relaciones de is part of. ¿Cómo enlazamos? Seleccionamos el primer código, el que queremos enlazar. Aparece una bolita roja. Apretamos el botón izquierdo del ratón y arrastramos hacia otro código. Y ahí tenemos las posibles relaciones. Cuando tú arrastras uno a otro, te sale directamente todo esto. Yo lo tengo en inglés, porque tengo hasta este poquito de mezcla. Yo normalmente los programas los tengo siempre en inglés, si son en inglés y no los cambio. En este caso está en inglés también. Pero vosotros si lo habéis puesto en castellano, pues será parecido, ¿vale? Tenemos el is part of o es parte de. Tenemos is a o is a, que quiere decir que es un ejemplo de, imagínate que tenemos activismo medioambiental, activismo medioambiental. Y tengo otro código que es, por ejemplo, huelgas o manifestaciones en museos. Pues bueno, las manifestaciones en museo son un ejemplo de activismo medioambiental. Hay muchos otros. Luego es que veíamos is associated with. Si hay dos cosas que están asociadas, pero no necesariamente una es causa de otra, ni es parte de, es asociado con. Is cause of. Is cause of, por ejemplo, si tenemos algún modelo que esté relacionado, por ejemplo, con. A nivel empresarial, a veces se puede hacer. Imagínate, o a nivel, por ejemplo, educativo. Tengo un. Hago, por ejemplo, con Google con vosotros para entender la satisfacción de los estudiantes y los resultados con la asignatura. Entonces puedo tener una serie de elementos que quiero correlacionar con o quiero relacionar con resultados. Y evidentemente cuando un estudiante venga más a clase, estudie más, tenga más interés, pues todo eso será en causa de mejores resultados. Cabe esperar que una persona que viene siente, que entrega, que no sé cuánto, tenga menos mejores resultados que una persona que no. Y así hay muchos otros. Aquí arriba está el que os decía que contradice. Si tienes una situación, un elemento que tiene una relación negativa con otro, contradice. Eso hay que ir viendo ejemplos. Ahora bien, me da algunas opciones Arlesti. Arlesti me da por defecto posibilidades, pero tengo que saber que yo puedo modificar esas relaciones, puedo crear mis propias relaciones. No debo encasillarme con lo que da por defecto. Porque claro, enlazar un código con otro código es una muestra de nuestra interpretación de los datos, en este caso de los conceptos. Tenemos que dar sentido a este, por ejemplo, modelo teórico que estamos elaborando. Entonces, simplemente recuerden que habrá un video tutorial explicando cómo crear propias relaciones, nuevas relaciones, pero de momento vamos a utilizar las que nos da, que is un, is una, y comunicación no verbal. Muy bien. Entonces, hemos creado una red muy sencilla. Siempre podemos trabajar con diferentes diseños. Vale. Eso también es interesante. Lo podéis hacer a mano. Podéis moverlas a mano. Pero el programita, sobre todo esta versión 9, perdón, 8, tiene una pestañita que se llama layout. En castellano no sé cómo se llama.
que lo que te permite es que lo realice automáticamente, para que se quede mejor organizado y se entienda mejor. Ahora veréis cuando pinche cómo se organizan. Niños, pedir que me lo organice de una u de otra manera, que me ajuste la pantalla, que se vea mejor mi red. También, por supuesto, podemos pedir que las relaciones aparezcan de manera corta, que solamente símbolos que indique qué tipo de relación haya. Eso no es recomendable. O sea, aunque lo ponga, eso lo dice, por ejemplo, si os fijáis, aquí ponía is a, pero aparecía un puntito. Eso no es recomendable. Mejor que salga el nombre entero de la relación. Algo más simbólico o como texto, name, por ejemplo, podrías, is uno en castellano. Luego, con el estilo de mis nodos, de mis códigos, podríamos pedir que sea simple, lo más simple posible, que no me distraigan los colores. Tal vez flat sería más visual, tenemos la alternativa gradiente y sal. Aparte de eso, me gustaría enseñar que si vamos a View, aquí tenemos la alternativa de pedir que me enseñe cuántas citas están asociadas a cada código y su densidad. Eso es interesante. Show frequency. Y fijaros que aquí, aunque no lo veáis muy bien, vuestro ordenador cuando lo hagáis lo vais a ver mejor, te sale el número de citas, ¿veis? El número de citas y la densidad. Número de citas significa, pues, el número de veces que ese código se ha usado, y luego la densidad es el número de relaciones que tiene en este modelo, si son más o menos. Entonces, fijaros que el número de citas, el tamaño de esa primera barrita, es el número de veces que se ha repetido. Te da la idea de la importancia de ese código en ese gráfico. ¿Me seguís, no? El número de veces que se ha repetido en el uso. ¿Con cuántos otros códigos se ha enlazado cada de estos códigos? Vemos groundedness o fundamentación 4, aquí 13 y densidad 10. ¿Sabéis qué significa el número de veces que se repite en los documentos primarios ese código? Y densidad 10 significa el número de relaciones que tiene ese código con otros códigos. Eso te mide la Esa importancia de información ese puede elemento. ser muy interesante para seguir indagando por qué unos tienen más fundamentación, otros más densidad. Si quisiéramos ver los comentarios de los códigos, si yo tengo mis definiciones operacionales creadas, yo podría, por supuesto, verlo. Aquí tenemos en View, hay varios parámetros que podemos decidir según nuestro gusto, cómo podemos o queremos visualizar nuestra red de códigos y sus relaciones. Así que ya hemos aprendido una forma, cómo crear las redes de los códigos. Todas esas redes en el navegador izquierdo aparecerán más abajo. Aquí tenemos un bloque de redes que íbamos trabajando y en cualquier momento podemos volver a visualizar. Damos doble clic y me abre en pantalla. Puede seguir trabajando, visualizando su groundness, fundamentación y densidad, y seguir analizando y reflexionando, interpretando lo que estoy viendo. Así que ánimo con lo Bueno, como veis, no tiene excesiva dificultad. Y ahora vamos a ver un elemento que para mí es interesante, que es un añadido a lo el anterior. programa de crecimiento para cachorro. Ya sabemos cómo crear una red de códigos, hemos visto cómo crear una red de citas, pero en este vídeo me gustaría combinar ambas y demostrar que en una única red podemos trabajar enlazando código con código, seguir enlazando cita con cita y cita con los códigos. Vamos a ir por partes. Ahora voy a visualizar las citas asociadas al código comunicación verbal. Fijaros que aquí vamos a introducir un nuevo elemento. Aquí tenemos códigos o familias de códigos. Genial.
Pero ¿y si yo quiero utilizar citas, poner citas en este gráfico, porque es muy simple, que permita entender mejor, a modo de ejemplo, que permita entender mejor de qué estamos hablando? ¿Puedo traer esa cita? Porque acordaos que las citas están relacionadas con código. Bueno, pues veremos que se hace muy fácil. ¿Cómo lo hago? Botón derecho de ratón, Import Neighbors, Import Quotations. Import neighbors, import quotations. Quotations en inglés, citas. ¿Qué aparece aquí? Aquí demuestra las citas a qué código están asociadas. Si quisiera previsualizar la cita, lo puedo hacer una por una. Y ahora, si me doy cuenta que esta cita contradice a la otra, Ahí. yo puedo enlazar cita con cita. Es decir, contradice, contradice. Si no me interesa alguna cita, La quito. simplemente quiero quitar de la vista, selecciono la opción Remove from View. ¿De acuerdo? Ahora bien, al leer una de estas citas, por ejemplo, esta misma, me doy cuenta que ella está asociada con el código de comunicación verbal, pero me doy cuenta que es fundamental enlazar esta cita con el código de comunicación paralingüística. Lo puedo hacer. Y al hacerlo, automáticamente en la zona de margen se actualiza y se agrega este código a esta cita. Digamos, lo que yo puedo hacer, seguir codificando desde la red. Porque algunos de nosotros somos muy visuales. Y efectivamente analizamos muy bien al leer los textos, pero gráficamente, visualmente, podemos seguir analizando y codificando. Bueno, creo que ha quedado claro, pues, una herramienta adicional que es el tema de la relación entre códigos y citas. Entonces, bueno, creo que más o menos, bueno, y aquí tenemos un resumen, aunque ya hemos visto con varios ejemplos, tanto el que he dado yo como el que ha dado la compañera de Atlas TI, que las diferentes opciones que nos da está asociado con. Es parte de, es causa de, contradice. Bueno, realmente yo operativamente utilizo tres o cuatro. Están asociados, is associated with, contradice, es parte de, tres o cuatro. El resto se utilizan de una forma mucho más residual. Así que bueno, espero que bueno, la explicación haya sido suficientemente buena para que podáis hacerlo por vuestra cuenta. Es una práctica relativamente simple y re relativamente corta la que tenemos para esta semana, porque, como os decía, el trabajo arduo ya lo habéis hecho. Coger la información de la práctica 5 y hacer lo que tenemos que hacer esta semana se hace en poquito, en una hora, no más. Si sois varios, pues mejor. Entonces, lo primero que os planteo en la práctica, por si alguien todavía ve que la práctica 5 no la ha hecho bien, que reflexionéis sobre la estructura de los códigos y la jerarquía de vuestros códigos. Y evidentemente que esos códigos estén siempre relacionados con experiencia del cliente, Customer Journey Map, etc. Si habéis hecho las cosas bien en la práctica 5, en el apartado 1, pasar de él. El apartado 1, si está bien hecho, simplemente vais a utilizar los resultados de la práctica 5 para hacer la práctica 6. En el apartado 2 es cuando hablamos del análisis estructural del cuadro semiótico para identificar tipologías de clientes. Entonces, ahí toca volver a leer las transcripciones, volver a leer los documentos primarios e intentar identificar si es posible cuatro perfiles de clientes. No más, no menos, si puede ser cuatro mejor y que haya oposición entre ellos. ¿Vale? Podéis optar por lo que hemos explicado en clase o podéis innovar en la medida de las posibilidades. Y hacéis pues un grafiquito con sus ejemplos, etc. Y luego, por último, proponga diversas representaciones gráficas mediante ATST, visualizaciones de red, que permitan responder a los objetivos del estudio. Y recordar que los objetivos del estudio siempre giraban en torno al Customer Journey Map y los diferentes elementos que componen el Customer Experience. Entonces, habéis visto dos ejemplos. Habría que hacer entonces un documento de Word y un documento, la unidad hermenéutica. La unidad hermenéutica para hacer este último apartado y en el documento de Word, pues me ponéis los códigos, me ponéis el cuadro semiótico,
Y también ponerme, si me he olvidado ponerlo aquí, las vistas de red. Si sacáis dos o tres vistas de red, pues ponérmela en Word, así no tengo que estar abriendo la unidad hermenéutica cada vez. ¿Sí? Hay una cosa que no me ha quedado claro. En las redes se ponen los tres niveles de customer script, customer journey y el no relacional o solo los niveles que queramos. O un Es una buena pregunta y es una pregunta que tiene que ver con que te la voy a responder, te la vas a responder tú sola. Si yo quiero relacionar todo esto, lo podría hacer metiendo flechas para todos lados en una sola gráfica, podría hacerlo, pero habría un problema que probablemente sería difícil, o sea, podría ser complejo leer. ¿Por qué? Porque tendría relaciones entre estos elementos, entre estos con estos, de estos con estos y de estos con estos. Habría demasiada flecha. Y al haber demasiada flecha, sería complejo la interpretación. Mi recomendación es que si hay que analizar relaciones entre muchas cosas, hagáis una, otra, hagáis varios. Separados. vale. Separados en el sentido como lo que os he enseñado aquí, por ejemplo. Aquí tenemos un tipo. Aquí tenemos otro tipo que relaciona cosas diferentes, es decir, varios gráficos. Puesto los planos. Pero porque son dos ejemplos. Vale. Dos ejemplos. O sea, hay relaciones. A ver, yo podría haber hecho hasta cuatro, hasta tres. Pero podría haber hecho, fíjate, relacionar esto con esto. Uno. Relacionar esto con esto. Dos. Y relacionar esto con esto. Tres. Podría haber hecho hasta tres sin problemas. No los he hecho todos, era simplemente a título de ejemplo. ¿Vale? Entonces, hacéis lo que consideréis oportuno y creáis que tienen utilidad y tenéis una semana hasta el viernes que viene para entregarme el documento de Word y para entregarme el documento de Atlas Tail. La semana que viene veremos la parte de connotación y algo, una cosita menor relacionada con interpretación de resultados. Y ya habremos terminado para que una semana después hagamos los textos. ¿Vale? Entonces, espero que, bueno, que vayáis a buen ritmo. Sé que en un momento dado voy a apagar esto.